Actriz de televisión azteca revela que la salud de Yossio es crítica, no sé cómo está sobreviviendo. Alejandra Ábalos, actriz de televisión azteca, revela que la salud de Yossio es crítica, y que tiene un pulmón colapsado, y el otro funciona 20%. Alejandra Ábalos, actriz de televisión azteca, decidió hablar sobre la salud de Yossio, quien lleva varios días hospitalizado tras ser diagnosticado con COVID-19. Alejandra dio una entrevista sobre su estado de salud, pues ella es una amiga cercana de Yossio. Reveló que el cantante mexicano continúa en estado crítico tras haber sido hospitalizado por contraer coronavirus. Además, junto con la familia del cantante, están tratando de conseguir el medicamento que requiere para recuperarse. Todos los amigos de Yossio estamos buscando la medicina, estamos buscando quien nos pueda ayudar para ver si encuentran en algún lado algún lote de medicina que puedan suministrarle a Yossio, señaló la artista. La actriz contó que en estos momentos obtener dicha medicina está complicado porque los laboratorios no tienen abasto, pero que siguen buscando. Yo por mi parte tengo amigos muy queridos en el sector salud, y ellos me están ayudando a buscar el medicamento para Yossio. Ojalá que puedan conseguirlo porque muchas veces los laboratorios no tienen abasto, sueltan una producción al mercado y en lo que sale otra hay que esperar cierto tiempo y ahora en bodega no hay nada. Ese es el problema, hay que esperar a que lo resurtan. Le dio y le pegó duro. Cuando la temperatura empieza a subir ya es muy peligroso, y lo único que yo sé es que tiene un pulmón colapsado, el otro le está funcionando al 20%. Y hablando de su sistema respiratorio, su capacidad para respirar es muy baja, y por eso es que el respirador para él es vital. De verdad, Yossio es un titán, yo no sé cómo está sobreviviendo a esto.